muchachos, trajimos la cámara y no trajimos la memoria. Así es que ese peso... Nunca brillaremos en YouTube. En ningún lado. Venimos a Odaiba, venimos a ver al muñeco ese gigante. No me van a escuchar porque hace mucho aire y tampoco traje el micrófono. Excelente, bye. Pero está bonito. Voy a poner subtítulos aquí. Digan lo que quieran y ya yo le pongo subtítulos. Dice que ya está harta porque no le hemos dado suficiente comida. Oigan, si conocen a ese grupo, díganos quién es. Vamos a ver. Miren, creo que es como un parque donde puedes entrar a comer y está el grupo ese Exile de J-Soul Brothers, o no sé, pero nos cobraron mucho por entrar y ahora no sabemos qué pasa. Nos dieron esta ficha, una ficha y este boleto y nos pusieron un sello. Pues estamos aquí, pero en realidad no sabemos qué estábamos haciendo. Pero bueno, pues pagamos por entrar a ver qué pasa. El celebrar el fin del mundo. Ella nos está guiando a nuestra mesa, miren. Con hielo, por favor. Miren, no les enseñé, pero están quitando las sombrillas. Bueno, ya nos acabamos lo que pedimos. Y nos dijo la muchacha que ahorita va a haber algo secreto. Yo creo que van a venir los del grupo y van a cantar ahí. No sabemos qué va a pasar, pero ya estamos emocionadas. Oigan, esta banda acaba de salir y cantar en vivo, pero no nos dejaron grabar. Y cantaron muchas canciones. Tenemos a Sofía en close-up comiendo quesabritas y taquis. Trajimos nuestras propias botanas a la Estatua de la Libertad falsa. Adiós, señor. Adiós. Miren qué hermosura. Ay, yo, ¿verdad? Ajá. Miren, ahí están todos los chiquilines. Pues ya casi nos vamos de aquí. Nuevos rituales de apareamiento. Jessy nos mandó un mensaje de que se quería subir al ferry y bajamos a buscarla para subirnos al ferry con ella y no la encontramos. Llevamos como media hora buscándola, ¿no? Y ya caminamos por toda el área gritando ¡Jessy! Y nada. Estamos pero ya fuimos hasta donde se supone que estaba. O sea, ya fuimos hasta la playa. Estuvimos un rato buscándola. Y les juro que gritamos su nombre. Y nos dimos, entonces regresamos al punto donde nos separamos a ver si había venido aquí. Y no está. Y no está. No sabemos qué hacer. Sí. Porque aparte nos envió unos mensajes, pero no nos decía dónde estaba. Sí, y es que fueron mensajes de texto y a mí no me deja...
mi teléfono a contestarle. Los recibimos, pero no los podemos contestar. Fuera de eso. ¿No es esa de allá? No, va, está con alguien. Fuera de eso, miren qué hermosa la vista. ¡Jessy! Está increíble la vista, miren. A esta hora está súper bonito aquí. Bueno, vamos a continuar buscando a Jessy a ver si tenemos suerte de encontrarla. Oficina. ¿De? De. Oficina de. Ferris. Ferris. Yes, Jessica-san. Jessica. ¿Saben qué? Seguimos sin encontrar a Jessy y tenemos, venimos a la oficina de los Ferris para que lo puedan vocear. Rip it. Dale la hoja. Pues la van a vocear con un mensaje en español. Creo que ya van a anunciarlo. Seguimos esperando a que la anuncien y nada. Y así que vemos en la oficina de Ferris. Ah, bueno, sí se entiende. Venimos a pasar nuestras últimas horas en Don Quijote. Ya nos vamos de Japón. Japón. ¿A Japón? ¿O de Japón? Pues sí, ya nos vamos. Por fin. Estamos como 15 horas sin subirnos al avión, creo. Yes,